Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde, como en cada ocasión y dentro de este primer bloque, le presentamos la información más relevante correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Y dentro de la primera nota le comento que entregan autoridades cartas autorizadas del programa PESA a más de 1,000 tlaxcaltecas. El desarrollo de capacidades de las personas y familias de comunidades de alta marginación, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en coordinación con la SAGARPA, entregaron 1,203 cartas de autorización para beneficiarios de 13 municipios. En su intervención, el titular de la CEFOA, José Luis Ramírez, afirmó que esta es una muestra más del compromiso que tiene la Administración Estatal con el sector agropecuario. Pero es importante que ustedes sepan que ustedes fueron debidamente seleccionados por el equipo que en su momento nosotros determinamos que vaya a cada una de las zonas que son factibles para ser acreedoras de estos beneficios. Y me refiero a las regiones que tiene que atender este programa, que en el estado son particularmente 4. Por su parte, el director regional oriente de la FAO, Evaristo Obando Ramírez, afirmó que el PESA se encuentra en 96 regiones del país, en las que más de 48,000 familias tienen este beneficio, por lo que pidió a los que recibieron sus cartas en Tlaxcala completar el proceso para obtener sus recursos. Y sigan ustedes con las capacitaciones, con los talleres, con las escuelas campesinas, con lo que las agencias de desarrollo han estado desarrollando y trabajando. A nombre de los beneficiarios, Valencia Evangelista Lezama, productora de leche en Nativitas, agradeció el respaldo de los gobiernos estatal y federal para acercar este tipo de beneficios que mejorarán su calidad de vida. Donde nuestra meta principal es mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de nuestras familias. Por otra parte, premian a participantes del Concurso Nacional de Cultura Turística 2018. La Secretaría de Salud y el DIF estatal entregaron premios a niños y adolescentes que participaron en el Concurso Nacional de Cultura Turística 2018, El Turismo del Futuro. La presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, reconoció a los padres de familia por hacer que sus hijos usen la tecnología de manera benéfica. A todos los niños, a todas las niñas que participaron, pero sobre todo a los papás, que han tenido mucho interés de que los niños no solo estén ocupados viendo la televisión, jugando con el teléfono, jugando con las iPads. Lo importante es utilizar la tecnología para seguir creciendo y avanzando. En total fueron 1,384 carteles de niños de 17 municipios en diferentes categorías. Este concurso tiene el objetivo de difundir y sensibilizar a la sociedad, informó el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. Quiero decirles que se recibieron un número importante de dibujos, más de 300 carteles que se presentaron en este lugar. Perdón, 1,384. Carteles en diferentes categorías, participaron 17 municipios en las categorías de mini, junior y adolescentes. Con el tema de un turismo del futuro, dijo que los niños y adolescentes tienen mucho que explorar, además de que esto tiene como propósito dar a conocer las tendencias digitales. Y el objetivo finalmente de este concurso es promover, difundir y sensibilizar a la sociedad sobre los retos que enfrentarán las comunidades, empresas, visitantes ante las tendencias de la transformación digital del turismo. En una más de las notas, se manifiestan presidentes de comunidad ante aumento del cobro por concepto de energía eléctrica. Presidentes de comunidad de los municipios de Tlaxco, Teacalco, Ixtacuizcla, Teclanocan, Papalocla y Telocholco se inconformaron frente al Palacio de Gobierno debido al cobro excesivo de energía eléctrica en los pozos de agua potable, ya que sus recibos de luz han aumentado de manera considerable en algunos casos con pagos de hasta 20,000 pesos de los 14,000 que se pagaban anteriormente, situación que para ellos es insostenible, pues resaltaron que en algunos casos se duplican los montos en cada recibo e incluso en otros se triplica.
Ante esta inconformidad, también se sumaron las comisiones de agua potable de Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz El Porvenir, Ixtacuiscla, San Francisco Tlanocan, Papalocla de Xicoténcatl y San Luis de Olocholco, como ya le mencionábamos hace unos momentos, quienes de igual manera pidieron la intervención del gobernador del estado y fungir como mediador para evitar el incremento constante de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. En otro de los temas dentro de la región texmelucense, con gran éxito, dentro de otra más de las notas de la región Tlaxcala, con gran éxito realizaron autoridades primer concurso de canto en Nativitas. En las instalaciones del Auditorio Municipal de Nativitas, se llevó a cabo en días pasados el primer concurso de canto, en donde 13 participantes oriundos del municipio, así como invitados de otros puntos cercanos, se dieron cita para demostrar su talento escénico e interpretativo, siendo el regional mexicano y la balada los que convencieron a los integrantes del jurado, quienes también calificaron otros aspectos como desenvolvimiento escénico, voz, presentación, vestuario, entre otros. Los primeros tres lugares recibieron un estímulo económico y Evelyn Serrano Flores, de la comunidad de Santiago Michac, fue la ganadora del primer lugar. El segundo lugar fue para Andrés Hernández Méndez de San Rafael Tenanyecac, y el tercero lo obtuvo la originaria de Zacatelco, Frida Itzel Bosler Millán. En otro de los temas, y ahora sí dentro de la región texmeluquense, cumple SCT con pago de 176 millones a ejidatarios de Tlahuapan después de más de 60 años. Tras varios contratiempos y cierres de carretera, Javier Aquino Limón, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, entregó ante el Juzgado Federal Tercero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo, la compensación económica al presidente del ejido de Santa Rita Tlahuapan, Carlos Sánchez, en una audiencia que se adelantó un par de horas a lo programado con el objetivo de conseguir que pobladores del municipio de Santa Rita Tlahuapan levantaran el bloqueo que hicieron en la autopista y carretera federal para exigir el pago de sus recursos por un monto de 176.231.515 pesos y 42 centavos, como parte de la indemnización ordenada por la Justicia Federal a 397 ejidatarios cuyas tierras fueron ocupadas en la década de los 60 para la construcción de la autopista México-Puebla. Sin embargo, aunque ya por fin se llevó a cabo dicho pago, Jorge Portilla, asesor legal del ejido de Santa Rita Tlahuapan, señaló que el conflicto legal no está totalmente resuelto, pues está en controversia un pago previo por casi 3 millones de pesos, del que se espera sea la Justicia Federal quien resuelva este otro asunto en un periodo aproximado de un mes. Por otro lado, en otra de las notas, fuga de combustible en Tepaclasco moviliza los cuerpos de emergencia de Texmelucan. Este viernes, una toma clandestina en la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco, del municipio de San Martín Texmelucan, generó un derrame de combustible, lo que provocó una intensa movilización de personal de bomberos y protección civil tras recibir los reportes sobre este derrame de hidrocarburo, por lo que al llegar hasta la zona conocida como Los Delfines, realizaron un dique para evitar que el diésel continuara derramándose. Asimismo, restringieron el paso en la zona y dieron aviso a Seguridad Física de Pemex para que realizara las acciones de sellado del ducto. Pero por otro lado, en la colonia La Purísima, fue regado diésel a propósito en un terreno baldío al que después le prendieron fuego, el cual fue controlado sin que presentara algún riesgo para la población. En otro de los temas, también dentro de lo que es aquella zona, jueza de Texmelucan detenida por ejercicio ilegal de funciones públicas. La Fiscalía General del Estado aportó datos de prueba contra Jessica N., jueza municipal de San Martín Texmelucan, como probable responsable del delito de ejercicio indebido de funciones públicas. Y es que por alterar el orden público el 7 de julio de 2017, en donde el hoy agraviado sostuvo una discusión con otra persona al no llegar a un acuerdo sobre la venta de su vehículo, la jueza, quien solo tenía que resolver la falta administrativa, se excedió en sus funciones y determinó que se concluyera el contrato de compra-venta, lo cual ocasionó que la hoy víctima perdiera la posesión de la unidad, situación por la cual la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción desahogó diligencias que acreditaron el ilícito,
por lo que en audiencia el juez de control dio por válidas las pruebas e indicó la vinculación a proceso de Jessica N., imponiendo como medida cautelar la presentación periódica ante el juez de San Martín Texmelucan, señalando como plazo de cierre de la investigación el día 19 de octubre de 2018. De esta manera, pues cerramos esta información, este primer bloque, con la información más relevante correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.